buenas tardes, soy Carmen Enid Acevedo y estamos en la segunda ronda del martes 7 de abril de 2020. Estamos tratando de terminar, por poco no la terminamos, de confirmar algunas informaciones que teníamos desde esta mañana con relación a lo que está pasando en el Departamento de Salud. Pero vamos primero a tratar de cuadrar, si es que se puede cuadrar, lo que ha pasado en esta tarde con relación a las informaciones que a todas luces son las que tienen en vilo a la Fortaleza de Puerto Rico. Y tengo que decir que acabo de llamar a la Fortaleza porque estaba tratando de conseguir a la señora Marisol Blasco Montaña. Y en la Fortaleza hay una grabación que establece que la Fortaleza está cerrada y hacen todo el análisis, porque parece un análisis la grabación de por qué debemos estar en casa, etc. Cuando digo que estoy tratando de conseguir a la señora Marisol Blasco Montaña es porque esta mañana yo recibí alguna información de quiénes eran las posibles personas que estaban detrás de la famosa orden de compra de $38 millones. Y cuando empecé a indagar sobre lo que estaba ocurriendo, me doy cuenta de que no solamente Marisol Blasco Montaña parece que habló con la secretaria, exsecretaria del Departamento de Salud interina, Carmen Concepción, Concepción Quiñones del Hongo, sino también que parece que está en ese tracto de la persona que puede tener alguna relación con los contratistas que lograron las famosas órdenes de compra entre Apex General Contractor y 313 LLC. Yo empiezo a tratar de identificar, como ustedes saben que hemos hecho desde que tenemos los documentos, cuál es el tracto de cada una de esas órdenes de compra. Definitivamente, del 18, hoy sabemos, ayer entendíamos por los documentos que era del 20 al 27, pero hoy sabemos que del 19 de abril del 2020, estas compañías empezaron a tener gestiones con el Departamento de Salud para llegar a lo que es una orden de compra millonaria. Estamos hablando de la de Apex, $38 millones, y las tres que ha tenido 313 LLC por unos 5.6 millones de dólares. ¿Por qué yo digo que hoy lo sabemos? Porque hoy el dueño de 313 LLC le dio unas declaraciones escritas a los compañeros de Caribbean Business. Y en esas declaraciones, el señor Ricardo Vázquez, que se identifica como el agente administrador de 313 LLC, que es la compañía que tiene estas otras tres órdenes de compra, y les voy a decir específicamente, órdenes de compra del 26 de abril, del 27 de abril y del 2 de abril. Otras órdenes de compra por 100,000. Son 100,000. O sea, son 6 órdenes de compra de 313 LLC. Del 2 de abril y del 7 de abril, supuestamente para entregarse en o antes del 10 de abril. El otra, en términos de las entregas, perdonen, son 3 órdenes de compra y las entregas son el 2 de abril, el 7 de abril y el 10 de abril. Ricardo Vázquez le dice al compañero periodista
que tengo que decir que no lo conozco, es aparentemente de la nueva cepa, de Caribbean Business, específicamente que él se comunicó el 19 de marzo. Y quisiera que, como siempre, ponlo en la nevera, porque este tracto es súper importante para lo que voy a decir en términos del contexto de por qué yo estoy trayendo otra vez a estos personajes al panorama. Porque es que se traen ellos solos cuando la gente habla sobre lo que está pasando aquí. Él dice que empezó a comunicarse el 19 de marzo. Un día después, que como ustedes saben, le habíamos dicho que ellos habían enmendado los porqué de la corporación, como yo les llamo, realmente para lo que la corporación 313 LLC estaba en el mercado. La enmendaron para traer los asuntos de salud, para vender productos de salud. El 18 la enmiendan y el 19 de marzo se comunica por teléfono, supuestamente según Vázquez. Óiganlo, tal y como Vázquez se lo está diciendo al periodista de Caribbean Business. Adil Rosa Rivera se comunicó con él para solicitarle información acerca de las pruebas y una cotización para la adquisición de las mismas. Esto quiere decir que el interés, según Vázquez, de que ellos le vendieran las pruebas al departamento, una corporación 313 LLC, comenzó con una llamada de Adil Rosa. ¿Por qué esto es importante? Porque es fundamental establecer cómo es la comunicación, porque ya nosotros tenemos un tracto documental que nos dice que esas órdenes de compra fueron tan cercanas como desde el 20 hasta el 27. Y dice Ricardo Vázquez que Adil Rosa se comunica con él. Después del 19 de marzo, específicamente dice Adil Rosa, y estas son declaraciones escritas, después del 19 de marzo, él habla de que esto es una prueba diagnóstica que él consigue en el mercado. Obviamente se está justificando, ¿verdad? Está justificando el hecho de que él, de hacer asesoría y alguna construcción mediana, esta no es Apex, esta es otra. Esta es la segunda que siempre hemos hablado. Que alega él que no tiene ninguna relación con Apex, que es Robert Rodríguez López. Ellos alegan que ellos van al mercado y encuentran este distribuidor que tiene Novatex, que tiene, esa es la prueba, Novatex, y este distribuidor está entre México y Texas, y que podía tener esas pruebas en Puerto Rico, y que en efecto no pasaban el sedazo de la reglamentación del CDC, porque todavía el CDC y la FDA no habían liberalizado la construcción, producción de esas pruebas para atender el problema que hay en el mercado de que no hay prueba. O sea que él dice que en efecto no cumplían. Después del 19 de marzo, y aquí es que viene lo más interesante, él dice que siguió comunicándose no solamente con Adil Rosa, y Adil Rosa, cuya foto nuestro director tiene por ahí, y también la de el director del grupo asesor científico, segundo Rodríguez Quilintín. Para mí, una de las áreas más importantes de esta historia hoy es precisamente, nosotros no hemos vuelto a ver a segundo Rodríguez Quilintín, que no sean los colegas que fueron invitados a la actividad de presentación, puesta al día, etcétera, de todo lo que tenía que decir el grupo asesor el pasado viernes en WPR. Segundo Rodríguez Quilinquini es, de hecho, a quien la doctora Concepción Quiñones del Hongo identifica como la persona que manda a buscar las pruebas.
Fíjense por qué es importante seguirle el tracto al asunto. Porque resulta que segundo Rodríguez Quilinquini, que es el portavoz del grupo asesor, porque es el que lo preside, la doctora Quiñones de Longo siempre dijo que bueno, que sí, que del grupo asesor me dijeron que las pruebas. Así que vuelve a corroborar la historia. Y ahora, por voz de uno de los contratistas, a la doctora Concepción Quiñones de Longo. Segundo Rodríguez Quilinquini, dice Ricardo Vázquez, que él personalmente se comunicó con él a partir del día 19. Y voy a leer la cita. Dice específicamente el 19 de marzo, un día después, y esta no es la cita, después del 19 de marzo, se ha mantenido en contacto con ella y con el presidente del Task Force médico de la gobernadora, Segundo Rodríguez, y con el doctor Juan Salgado. Como ustedes recordarán, el doctor Juan Salgado es el que salió en la famosa foto con las pruebas moleculares que se le habían perdido a la doctora Concepción Quiñones de Longo, y cuando se vino a dar cuenta, porque le envían una carta al general José Burgos, el general José Burgos se da cuenta de que hay unas pruebas que están allí por razón de la doctora, de la ayudante entonces especial del Departamento de Salud, Mabel Cabeza Rivera. Ustedes me están diciendo que no escuchan perfectamente, yo la escucho perfectamente, gente, pueden ser, recuerden, puede ser el uso de ancho de banda en sus áreas, así que disculpen, pero sí, aquí se está escuchando muy bien y yo estoy verificando en la consola y está el audio ahí. ¿El director me quiere decir algo? Dígame. No, no, realmente no, yo estoy y estoy al aire, pero bueno, ustedes son de confianza. Estamos realmente en el, y están diciendo que escuchan bien, yo estoy en la consola, no estoy en la computadora, para nada. Así que, bueno, seguimos. Estábamos específicamente en el doctor Rodríguez Quilinquini. Y el doctor Juan Salgado fue aquel que salió en la famosa foto que la doctora Quiñones de Longo dice que tiene la evidencia y que de hecho salió publicada en el Nuevo Día, porque aparentemente Mabel Cabeza, cuando recibió las pruebas moleculares, se hizo una foto con el que hasta ese momento iba a ser el secretario de Salud. Así que sí, aparentemente se escucha perfectamente, pero tranquilo, recuerden que este programa siempre está en YouTube más tarde. Así que hoy nosotros tenemos otra vez, esta mañana hablé de las corroboraciones porque la doctora siempre habló de, se mandaron a buscar hasta 1 millón de pruebas, otra vez corroborando la famosa orden de compra de los 38 millones. Pero entonces, cuando leo la historia, ya esta mañana yo tenía una información de que realmente quien conoce a estos empresarios y está relacionada de alguna manera con algunos de ellos, es Marisol Blasco Montaña. ¿Y por qué es importante hablar de Marisol Blasco Montaña en relación a las personas que dirigen esas corporaciones? 313 LLC incluyó el 18 de marzo a un nuevo protagonista en el panorama de su corporación, y ese es Juan Suárez Lemus, Juan F. Suárez Lemus. Juan F. Suárez Lemus, desde el día 1, desde el domingo, en la noche, tarde en la noche, Bonita Radio está insistiendo de los vínculos que tiene con los líderes del Partido Nuevo Progresista. Hay fotos con Carlos Romero Barceló, hay fotos con
Jennifer González, hay fotos con Luis Fortuño, hay fotos con el gobernador, incluso en la fortaleza. Yo traté de llamar en dos ocasiones al número de teléfono que tengo, además de a la fortaleza, a Marisol Blasco Montaña, para precisamente preguntarle si ella tiene alguna relación del pasado, de política, con Juan Suárez Lemus. No me ha contestado la llamada. Tengo una llamada de Fortaleza, pero yo dudo muchísimo, muchísimo, que sea contestándome, porque yo no pude dejar mensaje en ese teléfono de la Fortaleza. Yo llamé al teléfono que tengo de la señora Blasco Montaña precisamente para cuestionarle, me atendió un hombre, me dijo que ese no era su teléfono y me dio el mismo nombre las dos veces que llamé. Yo lo más importante que quería establecer es de dónde puede haber una relación entre Juan Suárez Lemus, Marisol Blasco Montaña, Adil Rosa Rivera, y las personas que están aquí figurando en los documentos, Marisol Blasco Montaña no figura en documentos, pero si el señor director puede, le voy a pedir que ponga, que coloque la foto que nosotros sacamos de los colegas del Nuevo Día, fotoperiodistas del Nuevo Día, que hicieron una foto espectacular del domingo, donde la gobernadora está entrando a la conferencia de prensa con su mascarilla. Allí estaba Marisol Blasco Montaña. Yo, de hecho, una de las cosas que hice antes de llamarla a su teléfono pues fue preguntar si ella estaría en la fortaleza todavía, y me dijeron sí. Ella estuvo el domingo en la conferencia de prensa, así que todavía está ahí trabajando en la fortaleza. Sí, ustedes, alguien me pregunta, ¿Adil fue despedida? Adil está en proceso de llegar. Pero la que vieron en la foto, o la que van a ver en la foto, es precisamente la que está al lado de la gobernadora, detrás del hombre de las gafas, es Marisol Blasco Montaña. Marisol Blasco Montaña, que a veces yo la tengo rubia, y a veces sale rubia en la foto y a veces sale con el pelo rojo, todavía está cerca de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Y yo lo que quería precisamente era establecer que cuando Adil Rosa Rivera la vemos en el panorama del Departamento de Salud, la vemos como una persona que es parte de esos miembros del Partido No Progresista que están instalados en las agencias públicas. Y el Departamento de Salud hay que ir votándolo. Ese departamento que decía esta mañana el compañero Benjamín Torres Gotay, que es un esqueleto, pero allí quienes dirigen el departamento están esos elementos del Partido No Progresista. Pero definitivamente Adil Rosa Rivera no puede haber hecho esto sola. No puede haber conectado a unos contratistas que, como yo decía en el caso de Robert Rodríguez López, viene desde el 2014 dándole dinero al Partido Nuevo Progresista a las campañas de Ricardo Rosselló Nevares, Tomás Rivera Chats, Pedro Pierluisi, etc. Así que vuelvo otra vez a revisar los documentos del Contralor Electoral sobre los donativos de campaña, tanto de Robert Rodríguez López como de Juan F. Suárez Lemus. Y cuando nos damos cuenta que quien en efecto le dio dinero a algunos senadores, entre ellos a Tomás Rivera Chats, Larry Selhammer, no le dio a Larry Selhammer, ese es Robert Rodríguez López. Juan Suárez Lemus le dio dinero a Héctor Martínez en exactamente el comité de Héctor Martínez en el 2019, tan cercano como en octubre del 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que le dio dinero para su campaña hacia la elección especial, para volver a ser senador de Puerto Rico.
¿Con quién trabajó Marisol Blasco Montaña? Con Héctor Martínez. Y yo llamé a Héctor Martínez y le hice la pregunta de si él conocía a Juan Suárez Lemus, porque yo lo tenía como una de las personas que le dio dinero para su campaña y que estaba también relacionado con una de las grandes compras de pruebas en el Departamento de Salud. Héctor Martínez me contestó cuando yo le dije que estaba haciendo una investigación, me dijo, otra más. Le dije, bueno, a eso yo me dedico, senador. Volví a la pregunta, yo tengo a Juan F. Suárez Lemus como contribuyente suyo, me dijo, no sé, no recuerdo, tendría que verificar. Y cuando le voy a hacer la pregunta de Marisol Blasco, me dice, ¿te puedo llamar para atrás? Le estoy citando literalmente como me contestó Héctor Martínez. Yo sabía, obviamente, que no me iba a llamar. No me llamó. Yo lo volví a llamar. No me contesta. Así que, definitivamente, lo que me dijeron las fuentes esta mañana, yo con quien lo quería confirmar era con la propia Marisol Blasco, si ella conoce a Juan F. Suárez Lemus o conoce a Robert Rodríguez López. Porque me parece que es una pregunta legítima después que encontramos que la relación que tiene, que podría tener con Juan F. Suárez Lemus, Marisol Blasco Montaña, es por razón de su trabajo con Nicole Martínez, que no es de ahora, que es viejo, volvemos. Pero Juan F. Suárez Lemus está ahí, está retratado con Pedro Rosselló. Pedro Rosselló cuando era joven, digo yo, porque después que uno ve las fotos del 92 para acá, se da cuenta que el tiempo pasa. Así es que, gente, yo creo que seguirle la pista a lo que dicen y no dejan de decir las personas involucradas en este escándalo, porque esto definitivamente tiene que ser un escándalo. O sea, yo creo que la caja de Pandora que se va a abrir mañana, que se abrió hace una semana, cuando Concepción Quiñones del Hongo decidió que iba a hablar, se va a culminar mañana, yo no creo que le dé tiempo, como dijo el mismo Juan Oscar Morales, cuando Concepción Quiñones del Hongo sea otra vez la que diga qué pasa en el Departamento de Salud, o qué pasaba en el Departamento de Salud. Sí, en efecto, Adil Rivera Rosa no está supuestamente, no está supuestamente en el Departamento de Salud. Yo digo sí, supuestamente porque a mí me lo han confirmado de que se fue para manejo de emergencia. Después leí algo de que ellos mismos estaban diciendo que la mandaron para familia. Pero si en familia todavía no tiene un puesto, tenía un puesto, pero no es de lo que se gana ahora mismo. Y yo me imagino que a Adil Rosa Rivera le va a pasar factura a quien la puso ahí. ¿Cómo es que yo me voy para dónde? ¿A familia? ¿A dirigir una región a ganarme cuánto? No. A mí me buscan un sitio. Y cuenten que eso es lo que viene. ¿Dónde la van a atornillar con un puesto? Porque me dicen que hasta en Servicios Generales estaban buscando un puesto para darle. Servicios Generales, ¿qué me trae eso? Servicios Generales fue una de las agencias que aprobó esta transacción. Que manejo de emergencia dice que pues, que como Adil Rosa se lo pidió, el coronel José Burgo, pues, él pensaba que estaba bien y le dio para adelante. Lo que pasa es que en la ecuación ahora tenemos otros dos personajes. Sigo con la pregunta de Marisol Blasco Montaña si tiene alguna relación o si le dio instrucciones a alguien, si le hizo una llamada, te tienen 20 minutos, algo relacionado con estas dos transacciones millonarias. Las dos de la Junta de Control Fiscal ha dicho que tienen que devolver el dinero. Sabemos que en el caso de IPEX devolvieron el dinero, pero en el caso de 313 LLC parece que ellos van a luchar. Yo no tengo claro, al día de hoy se ha habido desembolso de fondos en el caso de 313. Pero ahí hay tres órdenes de compra, de las cuales una debería estar recibiéndose hoy, el 7 de abril,
todas hechas el mismo día que renunció la gobernadora, perdón, renunció la secretaria Concepción Quiñones del Hongo, el día después, cuando dijo todo lo que dijo, el 27 de marzo, y otra más reciente, del 2 de abril. ¿Y cuándo fue que nosotros empezamos a conocer? El domingo, cuando los colegas del Nuevo Día dieron la información con relación a las dos corporaciones. Así que ustedes me dirán si esto no es una novela. Pero ahora vamos a Concepción Quiñones del Hongo. Yo hablé con el representante Juan Oscar Morales. Y el representante Juan Oscar Morales me dijo que, en efecto, mañana va a estar en la Cámara de Representantes en una vista ejecutiva. El representante acepta que va a ser ejecutiva por supuestamente la pandemia. Yo después me envié un mensaje y le dije: representante, ¿no será legítimo hacerla pública a través de las redes como ustedes hacen con las sesiones? Precisamente porque estamos hablando de un caso de alto interés público y sería cumplir con la responsabilidad de la legislatura de que las vistas son públicas. No me contestó, déjenme ver si me contestó después, entiendo que no me ha contestado, pero básicamente lo que plantea lo que plantea el representante es que Concepción Quiñones del Hongo, la única condición que puso para ir a esa vista pública es testificar bajo juramento. Súper importante. Dice María Merced Mateo, ella no era directora regional, Adil ocupaba puesto de directora de administración, Departamento de la Familia, Región de Cagua. Oh, pues yo creo que, María Merced, gracias por esa información. Yo creo que debe estar ganándose menos de lo que se gana en salud, porque eso, no, esos salarios de salud son increíbles. Estaba yo en Concepción Quiñones. La vista va a ser ejecutiva. Le pregunto, representante, ¿cuántos testigos más usted tiene para esa vista? ¿Dos o tres? No me quiso decir quién más. De hecho, le pregunté al representante, ¿ya usted tiene la información de que Marisol Blasco es una de las personas que dio la orden o participó en este proyecto de aprobar y darle para adelante a esas órdenes de compra? Me dijo, no, te vas a enterar. Para buen entendedor, con pocas palabras bastan, gente. Pero si no es suficiente, yo creo, y yo les hablé de... Hemos hablado, cuando hemos estado hablando de este asunto, desde que la doctora hizo sus manifestaciones, de dos personas que me llamaban la atención. Una que ya no está en el Departamento de Salud, que en efecto, a mí me aseguran que fue la persona que rompió con esta información, sobre todo para las autoridades federales que están investigando, que es el ex asesor legal, Jafet Rivera. Realmente no era asesor legal, trabajaba con fondos federales. Y un abogado de apellido Bandas del Pilar, que fue despedido inmediatamente después que la doctora Concepción del Hongo renunció a su posición el 26 de marzo. Póngalo en la nevera. Estoy segura que cualquiera de los dos son de esos testigos que está citando la Cámara de Representantes. Pero es más interesante. El representante Juan Oscar Morales me dijo que una de las personas que él va a tener mañana, ayer las autoridades federales lo estaban entrevistando, que él no ha tenido más comunicación con las autoridades federales, pero que él sabe que los testigos que él tiene también son testigos que tienen las autoridades federales. Así que yo creo que este retraso en la información, este silencio de parte de la fortaleza, tiene que ver con que aquí lo que se ha cuajado, que públicamente nos hemos enterado a base de las diferentes investigaciones e informaciones que hemos sacado los periodistas,
a partir de que Concepción Quiñones de Longo abrió la puerta que abrió para decir lo que está pasando en salud. Es bien preocupante y estamos en medio de una pandemia. Así que, para terminar, me parece que la división en el Partido Nuevo Progresista, aquel que había llevado a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet a ser gobernadora sucesoral por razón del pleito que llevó al Tribunal Supremo cuando Pedro Pierluisi asumió posesión del cargo, habiendo entendido que le tocaba. Tomás Rivera Chats hoy dijo algo que, como me decía una amiga hace un momento, la verdad es que cuando uno tiene que estar de acuerdo con Tomás Rivera Chats, algo pasa. Y esto, de acuerdo con relación a lo que plantea, que no sea otra cosa que lo que realmente podría poner un detente a este problema, a este escándalo de estas facturas millonarias, de estas órdenes de compra que al día de hoy uno se espanta, porque yo nunca había visto más tanto cero en la vida. Y sobre todo cuando Benjamín me dice que sus fuentes le dicen que pueden haberse llevado al bolsillo o era la posibilidad 25 millones de dólares, que esa iba a ser la ganancia en medio de una crisis de salud pública nunca antes vista en la historia del país. Que no sean las otras pandemias que nos han azotado, pero obviamente principios del siglo XX. Dice Tomás Rivera Chats, y por ahí está en la luceta que la podemos colocar. Sobre el contrato para la compra de las pruebas del COVID-19, no hay que darle vueltas al asunto o evadir el tema. El Departamento de Seguridad Pública, señor Pedro Janel, que fue confirmado ayer por el Senado, el Departamento de Salud, Lorenzo González, el Departamento de Justicia, Denis Longo, y la Fortaleza, Wanda Vázquez Garcet, tienen que identificar y decirle al pueblo de Puerto Rico quién o quiénes dieron la orden para proceder con una compra de esa magnitud y en las circunstancias que se generó esa compra. El trabajo y esfuerzo excepcional que hace el gobierno de Puerto Rico no puede palidecer de las acciones cuestionables de alguien. El asunto tendrá punto final cuando se informe quién fue el responsable y se tomen las acciones de rigor. Una decisión como sea, un contrato de esta magnitud, y esto en altas, no hace nada de forma silvestre ni por combustión espontánea. Se tiene que aclarar este asunto para evitar que la conviertan en la distracción que no hace falta en estos momentos. Vamos a empezar por el final. No estoy de acuerdo con su planteamiento, senador, de que usted plantee de que esto es una distracción. Llegar a la médula de este asunto, traer para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer con relación a esto, es responsabilidad de cualquiera que tenga la información de frente. Sea periodista, sea asesor legal, alguien le tiene que poner coto a lo que a todas luces el pueblo de Puerto Rico entiende en lo que se utilizan los fondos públicos y más allá, en el medio de esta pandemia. ¿De qué manera lo que nos han dicho las autoridades federales desde julio del año pasado, que arrestaron a su secretaria del Departamento de Educación, a José Velázquez Piñol, a la directora de ACES, Angie Ávila, que nos dijeron que lo que estaba pasando en el gobierno de Puerto Rico era que se utilizaba a los cabilderos para atraer a estos contratistas, tener contratos con el gobierno y de coger una mordida? Eso es lo que dice el indictment, donde están esas tres personas mencionadas y otros contratistas. Entre ellos, el contratista más importante del gobierno de Puerto Rico desde el 2017, BDO, la compañía de contabilidad. Así que, para empezar, no, distracción no. Esto le puede costar las vidas al pueblo de Puerto Rico, como ya sabemos que le costó vidas
todos los las tramoyas que se hicieron con contratos multimillonarios en el medio de María. Pero con relación al trabajo esfuerzo excepcional que hace el gobierno de Puerto Rico, ¿no puede palidecer con las acciones? No, también difiero. Yo creo que el gobierno, el pueblo de Puerto Rico está bien claro de que aquí no haya ha habido acciones excepcionales, de que aquí ha habido información que no se tiene y no se produce con la celeridad que deberían producirla, de que aquí no quieren decir la realidad entre que no hay prueba y no tienen una mínima idea de cómo hacer este proyecto de manejo de emergencia en un momento como este, que no hay integración entre las agencias, etcétera. Así que no creo que sea tan buena. Pero sobre lo primero, estamos totalmente de acuerdo. Si usted logra que alguien diga para el récord, después de mañana, Concepción Quiñones del Hongo va a ir allí a la Cámara de Representantes, que diga quién fue la persona, porque sí estoy de acuerdo con usted, que tiene que haber alguien que dio la orden para que eso pasara, definitivamente. Esto, Adil Rosa Rivera solita, no me da la impresión. Y bueno, como lo hemos visto antes, en las múltiples acusaciones que ha habido de funcionarios públicos en la época de Pedro Rosselló González, todos aprendieron, como dice Carlos Pesquera, e hicieron buche. Sí, es que Adil Rosa Rivera va a ser esa persona que va a ser la más bajita en el grupo y va a ser buche, ya veremos. Pero definitivamente yo creo que Tomás Rivera Schatz, que obviamente está en otro bando, no sabemos cuál, en el bando de él, como dicen muchos de ustedes, dentro de ese espectro político partidista del Partido Nuevo Progresista, pues tiene razón en lo que está diciendo. Sí, lo que el pueblo quiere es saber, pero sobre todo lo que el pueblo quiere es que hayan consecuencias con eso, que le hicieron esto al país. Con esto que se prestaron para sentarse a repartirse los millones que sea. Yo creo que la información está ahí. Cada vez que llegamos a un cúmulo, y créanme, esto no termina aquí, hay un montón de información adicional. No solamente con relación al Departamento de Salud. Ya estamos viendo, ya tenemos otras informaciones que estamos trabajando. Yo espero mañana poder precisamente hablar de esos otros donantes que están por ahí, que también están en las mismas, que también participan del proyecto público y que yo espero que en algún momento haya consecuencias. Dice Margarita González, exacto y bajo juramento, Rivera Chat lo están esperando en una celda federal, dice Robert Balvin. Carmen Mercado, Marimiro, hay que llamar al dispensario que suple la marihuana medicinal, creo que la dosis es muy alta. ¿De quién están hablando? Tengo que preguntar, sorry, la misma, el dashboard, no está listo. Decían que estaba listo, pero me dijeron que no está listo y que lo que están esperando es a afinar todo el proyecto programático de programa de tecnología de computadora para presentarlo. Así es que la misma, sí, no están listos. Ellos anuncian muchas cosas con bombos y platillos y finalmente, pi, nos quedamos con la cara. Está todo el mundo por ahí, Mireya Pereira dice, inaceptable, hay que sacar la Roche, descarada la Wanda, dice Mireya Pereira, María Mercedes Mateo, está todo el mundo por ahí, Osvaldo Burgo, esto es un déjà vu del Instituto del SIDA, se repite las agujas mientras dejan morir a nuestra gente. Osvaldo, gracias por traer ese comentario, porque con esto me voy a retirar. Yo cubrí el juicio, los tres juicios que hubo del Instituto del SIDA en el Tribunal Federal. Yo les puedo decir que precisamente fue una investigación legislativa la que fue el fondo, la clave para que las autoridades federales, increíblemente una de las fiscales del Departamento de Justicia Federal en aquel momento en San Juan, fue María Domínguez Victoriano. Y sí hay un déjà vu, porque estamos hablando, en aquel momento era Salud de la Capital. En este momento es el Departamento de Salud, es el todo. Y estamos hablando de contratistas, estamos hablando de compras. De hecho, en aquel tiempo era
los fondos Ryan White del Instituto del SIDA, de los pacientes de SIDA. Pero yo les voy a decir algo. Aquí hay fondos del Instituto del Ryan White, que son los fondos destinados al SIDA. Todavía no sabemos si, están, si los han tocado con relación a lo que están utilizando. Pero no pierdan de perspectiva que en un momento, el año pasado, nosotros tuvimos que dar información de que en el Departamento de Salud se pagaban con fondos Ryan White actividades sociales. Así que ustedes no duden que eso venga por ahí. Pero ya nos tenemos que ir. Son las 5:46 de la tarde. Recuerden, comparte, comparte, comparte toda la información que estamos dando acá. Vaya a YouTube, suscríbase. Si le parece, puede ir a bonitarradio.net y allí puede donar. Vaya a iVoox y iTunes y allí escucha nuestros programas y los comparte con el mundo. Para que sea tipo podcast. Así que, Osvaldo Burgos, no te olvido, quiero hacer un programa con el licenciado Osvaldo Burgos sobre derechos civiles y todo esto de las órdenes ejecutivas, etcétera. Y a eso vamos sobre la marcha. Nos parecía que este programa teníamos que dedicarlo a ese segundo tiempo de la Caja de Pandora que se vuelve a abrir mañana cuando Quiñones de Longo hable con la Cámara de Representantes y sobre todo porque Juan Oscar Morales dijo, se comprometió conmigo a que iba a haber un resumen de lo que allí se dijera y que él no iba a esconder nada. Así que vamos a insistir en que salga la verdad. Éxito y nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. A nuestro director, gracias siempre por estar con nosotros, David Esperón, y nos vemos mañana. Buenas tardes.